Durante aproximadamente unos 15-20 minutos en un sitio donde se supone que no habrá nadie ni le verá nadie, puesto que está totalmente vallado. Y posteriormente, el caballo del señor fue abandonado para después irse con el caballo de la señorita. Dirección hacia Van Horn. Vale, pues explico lo acontecido ayer para que entendáis un poco de contexto. Da. A ver, la señorita Verita estaba Priviate, señor Ben. comprometida. Da. Hola, está comprometida porque de momento lo ha dicho ella por boca que vaya a dejar con el señor Ekaich. Previamente, Kaich tuvo un intento de suicidio. No es algo de lo que hablamos mucho porque ya sabe que es como la iglesia empieza a meter presión. Kaich está bastante herido. Básicamente, tiraron rumores acerca de él. Generaron un conflicto que escaló bastante rápido. Y entre ese conflicto y la señorita Blinda, que prefirió creer las mentiras de otras personas a creer a su pareja, pues pues casi se intenta quitar la vida, que es por lo que principalmente estoy preocupada. Reaccionó muy mal, incluso llorando, estuvo bastante jodido y demás. Con el tiempo, pues básicamente se comprometieron, parecía que todo iba bien, hasta ayer, que en la fiesta del país de la seda, que es el buen negocio de la chica de Mei, pues básicamente la señorita Rosario le dio dos botellas de tequila, tequila, ¿Da? a Belinda. ¿Vale? Tequila y luego más adelante otra señorita que creo que es Mika le dio setas. Curioso, cuanto menos. Básicamente. Claro, ¿cuál fue el problema? Que obviamente yo me acerqué a Belinda. Belinda, por lo que parece, estaba muy asustada. Yo me acerqué a ella porque el señor Ekaich me dijo: mira, Rosario le ha dado algo y Belinda está temblando. O sea, me da miedo, ¿sabes? Señor Finn, vaya con... Sí, dime a la que venga. Da. La cosa es que, bueno, a ver si vienen. Digamos que no se tomaron muy bien. Pues el hecho de que Belinda tuviese dos botellas de alcohol dadas por Rosario. ¿Vale? Obviamente el señor Ekaich pues se enfadó. Como tiene que ser, obviamente. Básicamente. Porque al final el señor Ekaich es hace poco ascendido, es una persona muy afín a las leyes. Da y se ría una, ¿cómo decirlo? Falta a su honor. No solo a su honor, sino una falta de respeto a pues todo por lo que él trabaja. Anda. Entonces, ¿les dices tú que se pueden marcar o se lo digo yo? Voy yo. Consciente. Es que Se quedó inconsciente el pájaro. Vamos para ahí mientras lo despierto. da. No se preocupe, señorita. Es que así es como duermen las águilas imperiales, obviamente. Bueno, como estaba comentando. Da. Entonces, la señorita Rosario le pasó dos botellas de alcohol a la señorita Belinda, casi bastante cerca nuestro, la verdad. ¿Qué?
Sí. Claro, yo en ese momento no quería generar una confusión mayor ni un mayor conflicto, porque de hecho nos encontrábamos cuidando a otro compañero vuestro, a Liam. ¿Ya? Entonces me acerqué a donde Belinda y dije, mira, vamos a hacer una cosa. Dame las botellas, las guardo, las dejo guardadas, ¿no? Y ya veré qué medidas tomar. Y cogió y me dio las botellas sin problema. Y me pidió encarecidamente que la señorita Rosario no se metiese en ningún tipo de conflicto. Cosa que obviamente yo le dije que sí, pero obviamente sabemos aquí todos los presentes que hay un informe a su nombre. Obviamente iba a dejarlo registrado, esto no iba a quedarse sin hacer nada. Pero para no agobiarla, la dije que no. Que no, que no iba a ser así. O sea, básicamente. Da. Vale. Pues al parecer, porque yo comenté, la dije, mira, se lo tienes que decir a Kitsch. No puedes no decírselo. Tiene que saber que esto está pasando. Y claro, ella me dijo que bueno, que está bien, que hablaría con él y demás. Fue a hablar con él. Y parece ser que el señor Ekaitz no. Pues no se expresó de todo bien y le puso un caso, ¿vale? El caso en el que ella hubiese aceptado esas botellas de alcohol, no se lo hubiese dicho o algo así. Básicamente que le puso un caso donde ella sí estaba cometiendo un acto delictivo, única y exclusivamente, pues para darle a entender de la gravedad que era para él que su pareja se pudiese ver implicada. Vale, pues la respuesta de Belinda fue enfadarse, decir que la había acusado de criminal y como el señor Ekay supuestamente se quedó callado, que no lo sé porque en ese momento estaban ocurriendo muchos problemas de arena en la voz, supuestamente se quedó callado, pues básicamente ella cogió y se fue. Y Ekay, pues obviamente, frustrado, sin saber muy bien qué hacer y debatiéndose entre su trabajo y su relación, decidió simplemente retirarse de la zona y marchar a su casa. Porque claro, que un sheriff se hubiese podido llorar ahí, pues hubiese sido un escándalo, lo sabemos todos aquí. Cierto es. Entonces, y además, el señor Ekaitz en ese momento para él estaba solo, porque nosotros no andábamos cerca de la zona. Mientras que la señorita Belinda tenía a medio grupo de amigos suyos ahí presentes. Da. Por el intuyo, la decisión que tomó el señor Ekaitz pues fue la más, considero la más óptima. Eso es. Anda. Bueno, estaba un poco, me he quedado un poco mirándolo así. Ah, no se preocupe. Digamos que obviamente el señor Ekaich se comió muchísimo la cabeza. Esta parte yo me la medio perdí porque tuvo un pedazo de cabeza y os puedo ilustrar un poco más fin de lo que le dijo. Sí. Usted no vio nada, No, no viste nada. ¿Qué ocurre, señorita Cáceres? Señorita Catherine, creo que mi pollo también puede llevarla volando a usted. No, sí. A ver, pues coméntale. Bueno, digamos que Ekaitz me había comentado lo que había sucedido ¿Da? y aparte de lo del alcohol y las setas, Belinda también estaba como actuando muy raro últimamente. Aparte de que también los propios comportamientos de Belinda no son los más adecuados, Ekaitz estaba devastado, ¿no? Lo siguiente. Y tenía miedo porque todos sabemos, no puedes meter tu servicio pegado a la relación, a no ser que eso te conlleve a actuar por algo que ha hecho mal, ¿vale?
Es cierto, ¿eh? Obviamente se lo han dado, no ha hecho nada malo ella misma. Pero se lo ha estado tomando como que sí lo ha hecho. ¿Qué pasa? Que también nos ha dicho que con la gente que se está rodeando, para nada es la gente más recomendada del mundo con quienes estar. Pero sí que Kais estaba bastante mal. De hecho, estuvo bastante rato en su casa. ¿De? Con el señor Bacardi Tamás, ¿no? Creo. Sí. Comprendo. Y bueno, estuvimos hablando con él, le hemos estado como aconsejando, le hemos estado diciendo que todo va a salir bien. Él decía que no, que podía afectarla en todos los casos, pensándolo negativamente, hasta que bueno, se toma la decisión de ir a buscarla, ¿no? Para ya hacer un pequeño progreso, ¿no? Con la situación. Obviamente estaba mismamente Catherine cuando nos fuimos en carreta hasta Blackwater. Y más tarde, justamente, ¿qué fue? ¿10 o 15 minutos? Ahí. Sí. Entre que estábamos en Blackwater, cerca de la zona de Telegramas, donde van las diligencias a pascar, para subir y bajar la gente. Llega el tren de Armadillo, ¿vale? Porque supuestamente, todo, claro. A ver, podemos también decir que tenemos que recordar el tren cada vez que hace un viaje largo, tiene que reponer el carbón causado y el hierro. Bueno, en este caso las dos mujeres, en este caso la propia Belinda y Rosario, iban vestidos de rascabuches. El hombre que tiene un poncho azul y que huele mal. El que barra las calles. El que barra las calles y el maquinista. Es multiempleado el señor. Sí. El tema es que estaban tomándoselo todo cachondeo y bueno... Justamente Catherine se acerca a Belinda y le pregunta para hablar a solas. Sí, aquí ya empiezo a contar yo. Básicamente la señorita Belinda, por lo que me comentó, fue una cosa de ella que malinterpretó. Literalmente me lo admitió, me dijo, pero yo creo que ha insinuado, y yo cogí y le dije, si tú tu relación la basas en el yo creo, pienso, supuestamente, que ha insinuado, mal vas. Mal vas porque tú eres una persona de una zona en concreto y él es de otra. Nuestra forma de hablar, de expresaros, de decir las cosas es muy distinta. No puedes resumir tu relación a un yo creo, yo pienso, supuestamente. Y ahí ya ella divagó, empezó a decir yo. Normalmente esto era la conversación, ¿vale? O sea, el señor Ekaich pasó a segundo plano. Supuestamente el señor Ekaich la había tratado de criar. Intenté explicar que no. Ella seguía diciéndome que sí, porque había puesto un curso donde igual ella era criminal y eso le está entonces diciendo que supuestamente había insinuado que ella iba a ser criminal, cosa que ella no era, que ella es una simple médica. Y yo diciéndola, no. Te ha puesto un caso para que entiendas el dolor por el que él está pasando y cómo hubiese sido si él no se hubiese enterado. Y ella sigue insistiendo en que no, en que no, en que no era así, que la había tratado de criminal y ya está. De mientras a todo esto, los invita a Rosario, pues, intentando como siempre estar en mitad de la conversación porque esta es otra. Rosario siempre intenta estar en todas las salidas, charlas y demás que tengan en privado la pareja. Ya siempre. Solo por preguntar. Pequeño inciso. Durante la conversación de Catherine y Belinda, Rosario maniató de forma imprudente a Kite. Y bueno, debido a que no quería hacer caso, la tuve que apuntar con unos duales. Que dijo, no puedes hacer eso, y yo, y tú no puedes hacer eso a un agente de la ley. Cierto es. Así que automáticamente lo solté. De hecho, fui yo quien lo desmanató porque ella no lo iba a hacer. Pues imagínate. Entonces, la señorita Rosario, ahora os hablaré un poco de su perfil también para que lo tengáis en cuenta, pero básicamente... es lo que le iba a preguntar. Sí, ahora te llego a la conclusión de esa mujer porque... básicamente, bueno,
el resumen general de lo ocurrido esa vez fue... yo les logré convencer a la señorita Belinda de que fuese a hablar con Ekaitz. Y cuando fueron a mantener una conversación entre los dos, pues Ekaitz obviamente le comentó que tenía que mirar su círculo social, los amigos que tenía, la gente con la que se rodeaba. Que no, básicamente que no podía seguir estando rodeada de gente, le daba dos botellas de alcohol como si no fuese nada. Cosa a lo que ella pues, se rió. Se molestó muchísimo a Ekaitz porque consideró que no se estaba tomando en serio las palabras suyas, se lo expresó y ella, en vez de explicarle que no, que simplemente estaba nerviosa o que simplemente además, simplemente le acusó de pues ser una mala persona y se fue. Yo vi que se estaba yendo, por lo que decidí marchar detrás de ella mientras se quedaban los demás con el señor Ekaitz, pero el señor Ekaitz marchó a dormir directamente porque ya no podía más. Hablé con ella y yo la intenté explicar que para ella dos botellas de alcohol serían una gilipollez, pero para nosotros... No, niente, eso estaba pensando en todo lo que me estaba diciendo. Tranquilo. Y por un momento me fui. Tranquilo. Bueno, básicamente yo intenté explicarla que no creía que hubiese dicho exactamente esas palabras y tal. Intenté explicarle que su círculo de amigos es muy complicado. Y que tenía que pensar la posición en la que él estaba. En ese momento ella me soltó sin tapujo alguno, iba a romper el compromiso. ¿Qué tal? Y yo intenté explicarla que solo tenía que ser consciente de que esas dos botellas de alcohol no eran una tontería, que le podían suponer la muerte, un problema y tal. Entonces me dijo que muy bien, que se buscase otra mujer y que esos problemas y demás se los diese otra mujer. Que así ella no se los daba. Como asumiéndome que para ella sí que verdaderamente no era importante. Y que verdaderamente si le ofrecen otras dos botellas de alcohol, las volvería a tomar. ¿Eso no es motivo suficiente para arresto? No. Son suposiciones y no podemos basarnos en suposiciones para arrestar a una persona. La única manera sería encontrarle... Pillarla infraganti. Ya, y de eso sí que podría encargarme. Básicamente. Entonces en este momento ya le explico, bueno, le intento explicar de hecho que podría jugarse la muerte de su pareja y cogí y me volví a decir lo mismo. Que muy bien... Que entonces fuese otra mujer la que le buscase la muerte, que ella no lo hizo y que... O sea, básicamente ni siquiera estaba interesada en lo que le pudiese pasar al señor Ekaitz, sino en que ella no fuese la causante de lo que le ocurra al señor Ekaitz. Mira que no entiendo, pero eso sonaba hasta cruel para mi persona. Entonces... Claro, yo aquí ya no voy a aguantar más, lo siento mucho, de serle sincera, me enfadé bastante porque no entendía ni el comportamiento ni la situación de esta persona, y ahora les explico por qué. Y bueno, marché a hablar con Finn, con el señor Bacardi y con el señor Thomas. Y mientras estábamos hablando, se acercó la señorita Nelly Balboa con su marido, y la señorita Rocío con su marido. Se pusieron a hablar con ella y de repente, no sé qué mierda les dijo, se giraron hacia nosotros, vinieron corriendo, se tiraron al suelo y nos dijeron, estamos enfermitos. Yo cogí y les dije, y nosotros estamos en una conversación privada. Y nos volvió a repetir una de las personas, pero es que estamos enfermitos. Y yo cogí y le dije, bueno, si están enfermitos, váyanse al médico. Y entonces el marido de Balboa cogió y me contestó diciéndome, bueno, si usted está teniendo una conversación privada, váyase a otro lugar a tener una conversación privada. Vale. Yo me quedo así y le digo, perdone.
Y se levanta y me dice: hola, perdón.